Mira, yo he escrito siempre, pero aunque no lo parezca, yo soy muy tímida y sobre todo soy muy, muy hacia adentro de lo mío. Y ya cuando estaba en la facultad, tuve, sigo teniendo, un par de amigas que también escriben, entonces escribían y siguen escribiendo. Pero ellas, bueno, pues publicaban, enseñaban, y yo no, yo lo ocultaba todo, lo ocultaba todo. Para mí aquello era muy preciado, mi poesía, en ese momento no tenía vocación de ser algo que pudieran ver los demás. Pero una de ellas dijo, no, esto no puede ser así. Me dijo, déjame tus poemas, que los voy a leer, que te voy a hacer como un pequeño librito. Es pintora, aparte de poeta. Te voy a hacer como un pequeño librito yo, con tus poemas escritos a máquina. Entonces, le voy a poner así como unos lacitos y te lo voy a dar. Bueno, pues yo pensando que aquello era algo absolutamente privado, se lo di. Bien, pues ya se lo di, el tiempo pasa. Y ya cuando estábamos en Madrid, porque pasó tiempo, eso fue cuando yo estudié entre Toledo y Madrid, eso fue el último año de Madrid, perdón, de Toledo, y cuando llegué a Madrid el primer año, mi otra amiga, que estaba conmigo en el colegio mayor, viene un día de la Feria del Libro y me dice, mira, y era mi primer libro de poemas publicado sin que yo supiera nada, absolutamente nada. Nada. Pero es que incluso detrás venía una foto que mi amiga que lo mandó lo tenía y una pequeña reseña de lo que era para mí la poesía, porque claro, como ella me engañó diciendo te voy a hacer un pequeño librito para ti con tus poemas a máquina con unos lacitos, pues yo se lo di todo. Y a partir de ahí, al ver que había una editorial canaria, la editorial Taiga, que me había publicado aquello y que le parecía que aquello tenía interés, pues pensé que, bueno, bien, ¿por qué no voy a dar a conocer mi poesía, ¿no? Con tiempos de sequía y con tiempos de abundancia, pero así ha sido. Y esa es la anécdota, que yo empecé a publicar sin ser yo la que publicara, sino mi amiga.